tres años del alcalde Zoido en Alcosa, tres años de olvido, tres años esperándolo, por ejemplo, aquí, en la primera fase de Alcosa, en la parte más vieja del barrio, en el que las actuaciones del gobierno municipal brillan por su ausencia. Cualquiera persona que vive en esta parte antigua, que tú hables con ellos, te van a decir lo mismo, que esto está abandonado. Ahí para el lado de los colegios, los acerados se hunden, se llevan dos o tres años y no son capaces de mandar arreglar. Yo sé que hay gente que ha llevado escrito al distrito y no le echan cuenta. Han sido reiteradas las denuncias, las reclamaciones, las quejas de los vecinos para que en estas denominadas traseras o zonas del barrio, en donde es imprescindible una actuación de salubridad pública del Ayuntamiento de Sevilla, de una vez por todas el alcalde deje de justificarse sobre si tiene o no un uso público, privado o deja de tenerlo. Aquí hay que hacer una actuación de emergencia y de urgencia, y no solo en zonas como esta, absolutamente degradadas, como podemos ver, sino también en otras zonas del barrio, sobre todo de esta parte de Alcosa, a las que el alcalde no viene. Esto, como se puede apreciar, total lleno de mierda, hay animales muertos, vienen a ponerle comida a los gatos, como se puede apreciar, hay ventanas que dormimos ahí, pues que tengo que dormir con las ventanas cerradas, porque es que me entra una peste, entra mosca, entra purga, entra yo qué sé lo que entra ahí, y ya es que no puede más. Y con la cosa de que a alguien le dé la gana o por lo que sea, tiren un cigarro ahí y salga ardiendo esto. El alcalde parece que se conforma con bastante poco en Alcosa. El otro día estuvo en una plaza en la que ha habido una actuación mayoritariamente financiada por la Junta de Andalucía y alguna aportación del Ayuntamiento en la Plaza Virrambla, y me parece bien que venga a decir que ha hecho una pequeña actuación en una plaza, pero me parece muy mal que se conforme con la cantidad de actuaciones que debería haber hecho y que no ha hecho y que comprometió con los vecinos de Alcosa. Creo que es necesario comprometerse con estos vecinos, con las comunidades de propietarios, con las entidades vecinales, en un compromiso de gestión del barrio de Alcosa, de las plazas y de las zonas del barrio, un compromiso con los vecinos que quieren participar en la conservación y en el mantenimiento de su zona, pero lo quieren hacer con el apoyo y con la ayuda del ayuntamiento. Y es preciso llegar a acuerdos, a convenios con esas entidades vecinales, con esas comunidades de propietarios, para distribuir responsabilidades entre unos y otros y sobre todo para apoyar económicamente lo que los vecinos pueden desarrollar, y hacerlo de una vez por todas con hechos, no con anuncios, no con operaciones de marketing o fotos, sino con hechos.